Bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta conferencia en línea titulada Los años 30, la época de oro del cine japonés, con la que abrimos la semana de cine japonés en la Cineteca Nacional, en donde a partir de mañana 2 de agosto y hasta el domingo 14 podrán disfrutar de 9 películas japonesas de los años 30. Y bueno, antes de empezar con nuestra conferencia, me gustaría platicarles sobre los eventos de la Fundación Japón en agosto y septiembre. En verdad que será un festival de cultura japonesa, o en japonés diríamos Bunkasai, como lo pueden ver ahí en pantalla, con tantas opciones que ha preparado para ustedes la Fundación Japón. ¿Qué les parece si comenzamos con el evento que nos trae el día de hoy aquí, la Semana de Cine Japonés en la Cineteca Nacional del 2 al 14 de agosto, titulada Japón 1935-1940, el cine sonoro se impone, en donde podremos ver películas de grandes directores como Sadao Yamanaka o Yasuhiro Ozu, obras que difícilmente podremos ver de nuevo en una sala de cine. Además, para nuestros amigos del norte de México, del 30 de agosto al 8 de septiembre, podrán ver estas mismas películas en la Cineteca de Nuevo León. Así que ya lo saben, para todos quienes están en la Ciudad de México y también es quienes están en Nuevo León, podrán disfrutar de estas 9 excelentes obras de artes del cine japonés. Para seguir con este festival de cultura japonesa, les platico que también tendremos las jornadas Arte México-Japón que organiza la Fundación Japón en México junto al Centro Nacional de las Artes y el Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Del 20 de agosto al 4 de septiembre de 2022, en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, podrán gozar de expresiones creativas y sensibles pertenecientes a ambos países y que tendrán como platillo principal el concierto de la llamada orquesta más pequeña del mundo, Dosan Fujiwara y Shinsuke, un dueto de flauta japonesa llamada Shakuhachi, perdón, y marimba, quienes se presentarán por primera vez en México el próximo 1 de septiembre a las 20 horas en el auditorio Blas Galindo del CENART. La entrada es libre y el acceso es sin boleto. Les repito, este gran concierto va a ser el 1 de septiembre a las 20 horas en el auditorio Blas Galindo del CENART. La entrada es libre y el acceso es sin boleto. Sigan nuestras redes sociales porque ahí les estaremos recordando de este gran evento. En más de este gran festival de cultura japonesa que tenemos en agosto y septiembre, también los quiero invitar a la serie de conferencias sobre arte y cultura japonesa que se llevarán a cabo el martes 23, el sábado 27 y el domingo 28 de agosto, las cuales abordarán algunos de los temas más populares del arte japonés, como el arte de la estampa japonesa ukiyo-e, así como la influencia del arte japonés en Occidente. Todas ellas impartidas por el doctor David Almazán de la Universidad de Zaragoza en España. Esta serie de conferencias se realizan en colaboración con la Biblioteca Vasconcelos, el Museo Franz Mayer y el Museo Nacional de Arte. Así que también no se las pueden perder en este Bunkasai, en este Festival de Cultura Japonesa que tenemos en agosto y septiembre. Bueno, también por último, me gustaría recordarles a todos los estudiantes del idioma japonés a que conozcan nuestra plataforma de autoaprendizaje del japonés, Minato. Si quieren iniciar sus clases en esta lengua o si desean continuar sus estudios de forma online, los invitamos a explorar esta herramienta en línea desarrollada por la Fundación Japón y que es totalmente gratuita. Así que ya lo saben, por favor, síganos en redes sociales. A continuación se las vamos a presentar. Nos pueden seguir en Facebook e Instagram como @fjmex1 y nuestro sitio web, el cual es
fjmx.org. Y bueno, también les recuerdo que en esta conferencia vamos a regalar boletos tenemos pases dobles para esta semana de cine japonés a quienes nos respondan las siguientes preguntas, las cuales el maestro Salvador Velasco va a estar dando las respuestas durante su conferencia a continuación. Aquí pueden ver cuáles son las tres preguntas y la forma de ganarse los boletos es mandando las respuestas al correo Franco de un servidor, que es franco@fjmex.org, mandando su nombre completo y la función a la cual les gustaría asistir. Esta función la pueden ver, el calendario completo de las películas lo pueden ver en el Facebook de la Fundación Japón. Así que anoten muy bien o tómenle fotos a sus pantallas a estas tres preguntas para que cuando escuchen la respuesta que la va a decir Salvador, manden sus respuestas y se puedan ganar un pase doble. Y bueno, ahora sí, comencemos con la sesión de hoy. Para comenzar, me gustaría cederle la palabra al director de la Fundación Japón en México, al señor Toru Ono. Toru Ono, quien nos dará un saludo de bienvenida a todos los presentes. Muy buenas tardes, Ono-san. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Toru Ono, director de la Fundación Japón en México, y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta conferencia en línea para comenzar la Semana de Cine Japonés que se realizará en la Cineteca Nacional del 2 al 14 de agosto. La Fundación Japón es una entidad del gobierno japonés dedicada a crear y estrechar los lazos entre países a través de la cultura, la difusión del idioma japonés y el intercambio intelectual. El cine es una de las mayores expresiones culturales de un país. Por eso espero que puedan sentir la cultura japonesa a través de las películas de la Semana de Cine Japonés. En esta ocasión, nosotros también colaboramos para restaurar el formato 4K, las tres películas que se conservan del director Sadao Yamanaka, las cuales se presentarán en este ciclo de cine, junto con otras seis obras de importantes y reconocidos directores. Todos los filmes son piezas históricas del Japón, de los inicios del cine sonoro y forman parte de la llamada primera edad de oro del cine japonés en la década de los años 30. Por lo que espero que aprovechen esta oportunidad para verlas en una sala de cine. Es para mí un placer saludar al maestro Salvador Velasco, experto en cine japonés, quien nos dará más detalles de las Semanas de Cine Japonés. Estoy seguro que está una charla muy interesante para todos nosotros y nos motivará a asistir las películas que nos interesen en la Cineteca Nacional a partir de mañana. De nuevo, gracias a todos por estar presentes. Disfrutemos de esta conferencia. Muchas gracias a nuestro director Toru Ono por estas bonitas palabras. Y ahora, como bien lo dijo, vamos a presentar al protagonista de esta conferencia. Es para mí un placer saludar al maestro Salvador Velasco, de quien leeré una pequeña semblanza a continuación. Salvador Eduardo Velasco Ríos es licenciado en Letras Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Estudios Fílmicos por la Universidad de Hong Kong y es maestro en Estudios sobre Japón por el Colegio de México.
Sus temas de investigación se enfocan en el estudio del desarrollo teórico e histórico del cine japonés, así como la historia del desarrollo cinematográfico en el este de Asia. También es docente de cine japonés para la Cineteca Nacional y un aliado importante en esta semana de cine japonés. Bienvenido, Salvador. Te saludo con mucho gusto. Hola, hola, buenas tardes, Eric-san. Buenas tardes, muchas gracias, Ono, Sacho. Y bueno, buenas tardes, Mina-san, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí en esta conferencia inaugural de la Semana de Cine Japonés en Cineteca Nacional. Y bueno, para no demorar más, voy a compartir mi presentación para que podamos empezar directamente con esta conferencia. Mi conferencia está diseñada para durar unos 45 minutos, 50 minutos tal vez. Y bueno, voy a hablar un poco del desarrollo del cine japonés hasta llegar a los años 30. Y hacia el final de la conferencia hablaré un poco particularmente de las películas que nos esperan en esta semana de cine japonés. Como ya bien nos decía Eric-san, mi conferencia se titula Los años 30, la primera época de oro del cine japonés. ¿Vale? En este sentido, bueno, les quiero dar la bienvenida, todos sean bienvenidos, todas sean bienvenidas a la conferencia inaugural. Y bueno, antes que nada me gustaría agradecer el esfuerzo de la Fundación Japón en México para, bueno, hacer posible año con año esta semana de cine japonés en la Cineteca Nacional. Bueno, este año, a diferencia de años anteriores en que se han programado retrospectivas de la obra de un solo director en la Semana de Cine Japonés, tenemos la fortuna de poder disfrutar de 9 películas de 7 directores diferentes, que por cierto son 7 directores legendarios, quienes, bueno, sentaron las bases del desarrollo histórico del cine japonés. Y lo que hermana este grupo de 9 películas es que todas ellas fueron estrenadas entre 1935 y 1940. Un periodo muy peculiar y muy específico de la historia de Japón y de su cine. Y bueno, que hoy en día conocemos como la primera época de oro del cine japonés o la pre-época de oro del cine japonés. Bueno. Para entender a lo que nos referimos cuando hablamos sobre la primera época de oro del cine japonés, me parece conveniente aclarar primero a qué nos referimos con la época de oro del cine japonés. Conocemos como época de oro del cine japonés a la década de los años 50 en el cine de Japón. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de estudios cinematográficos japoneses estrenó sus películas más celebradas a nivel mundial. Algunos teóricos dicen que la época de oro empieza en 1949, con el estreno de Primavera Tardía de Yasujirō Ozu, y algunos otros dicen que empieza con el triunfo de la cinematografía japonesa en Occidente, cuando en 1951, Rashomon de Akira Kurosawa gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Esta llamada época de oro del cine japonés, podemos decir que se extiende durante toda la década de los 50 y que termina a principios de los 60, con la llegada, bueno, de los cineastas de la nueva ola del cine japonés, cineastas como Shohei Imamura, Nagisa Oshima. También, bueno, se acaba con el triunfo de la televisión como el medio hegemónico de entretenimiento audiovisual y, bueno, obviamente con el inevitable desplome del sistema de estudios de Japón. Los estudios se van a la quiebra. Así pues, la década de los 50 nos deja algunas de las películas más exitosas de la historia del cine japonés, de la mano de directores como Yasujirō Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Misoguchi, Keisuke Kinoshita, Kon Ichikawa, Masaki Kobayashi, por nombrar solamente algunos de los más conocidos. Y ustedes me preguntarán, si la década de los 50 se considera la época de oro del cine japonés, ¿por qué la década de los 30 se considera la primera época de oro o la pre-época de oro? Bueno, pues yo les pido que tengan un poco de paciencia conmigo y pongan mucha atención en esta conferencia, porque eso es lo que intentaré explicar para todos ustedes. Pero para ello,
conviene revisar algunos aspectos históricos del cine japonés y remontarnos a la introducción del cine a Japón a finales del siglo XIX. Así podremos ir mapeando la evolución de este cine a través de las décadas hasta llegar a la interesantísima década de los años 30. Bueno, la historia del cine en Japón se remonta a 1897, que es un año que le interesa a los que se quieran ganar boletos. La historia del cine en Japón se remonta a 1897, cuando se exhibieron en Osaka y en Tokio tanto el kinetoscopio de Edison como el cinematógrafo de los Lumière, y tan temprano como 1898 se empezaron a filmar películas en Japón, ¿vale? Esto a finales del siglo XIX. Conviene recordar que Japón se encontraba en medio de un proceso intenso de modernización, pues 30 años antes de la introducción del cine a Japón, en 1868, se abolió el último gobierno samurái y se abrió el país al comercio con diversas potencias occidentales. Así, Japón empezó su proceso de modernización, intentando buscar un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. Y bueno, Japón fue uno de los primeros países en el mundo en importar el cinematógrafo y en empezar a producir películas nacionales. De hecho, durante las primeras décadas del siglo XX, Japón se convirtió en uno de los países que producía más películas por año. Sin embargo, las películas japonesas durante las primeras dos décadas del siglo XX se caracterizaban por heredar muchas características y convenciones de las artes escénicas tradicionales japonesas, especialmente del teatro kabuki. Así, al inicio de la historia del cine japonés, se concebía al cine como una extensión del escenario, ¿vale? Como un nuevo tipo de arte dramático, a diferencia de en el occidente, en donde más bien se consideraba el cine una extensión de la fotografía y no del teatro. Así pues, las primeras producciones cinematográficas del Japón podríamos decir que son algo así como obras de teatro filmadas, sin ningún tipo de desarrollo del lenguaje cinematográfico, con cámaras fijas, a una distancia considerable de los actores, sin ningún tipo de close-ups, por ejemplo, o ninguno de estos artificios tempranos que el cine de Occidente ya usaba. En cuanto a diversidad de tomas y estrategias de edición, prácticamente eran nulas. Cada escena se filmaba en una sola toma y estas tomas usualmente eran extremadamente largas. Los primeros grandes actores heredaron el estilo de actuación del teatro kabuki y sus formas de expresión corporal eran extremadamente teatrales. Hablando de los actores, un ejemplo muy claro de la fuerte influencia de las artes escénicas tradicionales japonesas en el cine temprano es que se preservó la figura del Oyama, también conocido como Onnagata. Ahí pueden ver escrito en la presentación Oyama y Onnagata. Y bueno, este término se refiere a un actor de sexo masculino que se vestía de mujer para interpretar a los personajes femeninos. Esta práctica se consolidó y se institucionalizó, sobre todo en el teatro kabuki, durante el periodo Edo, el último gobierno samurái de Japón. Así, el Oyama fue heredado y sobrevivió durante las dos primeras décadas del siglo XX en el cine japonés. Fue, de hecho, hasta 1914 que la primera mujer interpretó el primer rol femenino en una pantalla de cine, al menos en Japón. Y bueno, es que el cine temprano japonés, a diferencia de Occidente, no aspiraba en ningún momento a llenar de realismo sus producciones. No le interesaba, la verdad. En las artes japonesas no era tan bien acogida la innovación. Más bien, se premiaba la convención, el apego a las tradiciones, a la convención. Por ejemplo, entre más se parecía el cine a las artes tradicionales japonesas, tenía mejor recepción entre el público y por lo tanto tenía un mayor valor artístico. Dice el gran historiador cinematográfico Tadao Sato que, y aquí estoy citando, la idiosincrasia japonesa acepta la innovación siempre y cuando dicha innovación no sea muy innovadora. Así, aunque el cine representaba una nueva forma de expresión, lo que se expresaba a través de él era viejo. Cierro cita.
Finalmente, sobre el cine temprano es indispensable hablar sobre una figura conocida como el Benshi. También pueden ver escrito este nombre aquí en la presentación. El Benshi es tan importante, bueno, porque su desaparición en los años 30 se relaciona con la llegada del tema central de esta conferencia, o sea, de la primera época de oro del cine japonés. Bueno, conocemos como Benshi a los narradores cinematográficos del cine mudo japonés. Ellos eran narradores orales, que se paraban en un estrado junto a la pantalla y antes de la película daban una breve introducción y durante la película se encargaban de ambientar lo que sucedía en la pantalla, le daban explicación a la audiencia de diferentes cuestiones, interpretaban los diálogos de los personajes y bueno, hacían toda clase de pantomimas vocales para entretener a la audiencia. Ellos representaban lo que ya se presentaba en la pantalla. Y bueno, aunque algunos especialistas me dirán que también existían narradores cinematográficos en otras culturas, en Occidente y en el mundo, los Benshi tenían características específicamente japonesas, porque seguían a la tradición y las convenciones de las artes escénicas tradicionales del Japón. Y es que en el teatro tradicional japonés siempre existieron estos narradores extradiegéticos que llevaban las riendas de la narración. Bastaría recordar la función del coro en el teatro no, en las obras de teatro no, o la voz del cantante Yoruri en el teatro de marionetas, el Bunraku, o el mismísimo cantante Gidaiyu en el teatro Kabuki. Incluso podríamos hablar de los diferentes tipos de cuentacuentos muy arraigados a la tradición japonesa de Edo, como el Kodan o el Naniwabushi, dos tipos de cuentacuentos japoneses muy, muy famosos durante el último periodo del gobierno samurái. Bueno, pues el Benshi era esa voz de autoridad que representaba lo que se veía en pantalla, ¿vale? Y bueno, el Benshi llevaba las riendas de las funciones, le daba coherencia a las historias, su narración conmovía a la audiencia y el Benshi se encargaba de que las películas fueran memorables, ¿vale? Los Benshis se volvieron tan importantes en el cine temprano japonés que incluso la audiencia muchas veces ya no iba en sí a ver las películas. Más bien, iban a escuchar a su Benshi favorito. Así, el Benshi se posicionó en el centro del fenómeno cinematográfico. Y tal fue su influencia que la mayoría de las películas producidas en el Japón temprano, en el cine japonés temprano, funcionaban como meras ilustraciones para las historias que contaban los Benshis. Así que no importaba mucho que los directores le dieran sentido a la historia a través de una técnica cinematográfica muy depurada, a través del trabajo de cámaras o con la edición, sino era el Benshi quien se encargaba de darle un sentido narrativo a las imágenes que aparecían sin grandes artificios cinematográficos en la pantalla. Esto sobre el Benshi. Y manténganlo en mente porque esto va a ser importante hacia el final de esta conferencia. Bueno, sobre los géneros cinematográficos japoneses tempranos, es necesario decir que también fueron heredados del teatro japonés. Así, por un lado, nació el Jidaigeki, heredado completamente del teatro Kabuki, y el Jidaigeki se especializa en contar historias sobre el Japón antiguo y medieval. Historias sobre samuráis legendarios, historias sobre los valores tradicionales feudales, historias sobre fantasmas tradicionales japoneses, y bueno, varios dramas de la corte antigua. Por el contrario, tenemos al Gendaigeki, que se deriva del teatro Shimpa. Y el teatro Shimpa refiere a un estilo de teatro que se gestó tras la caída del último gobierno samurái como reacción en contra del teatro tradicional japonés. El teatro Shimpa contaba historias modernas en contextos contemporáneos, contaba historias políticas y sociales del Japón en medio de la gran modernización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así nacieron los dos primeros géneros cinematográficos identificables en el Japón. Por un lado el Jidaigeki, o las historias sobre el pasado, y el Gendaigeki, o las historias sobre lo contemporáneo e influenciadas por el occidente. Pronto,
El teatro Shimpa, precursor del Gendaigeki, empezó a revolucionarse gracias al surgimiento del llamado teatro Shingeki. Y no, no tiene nada que ver con Shingeki no Kyojin. Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, pero no, no tiene nada que ver. Solamente el nombre. Bueno, el Shingeki fue una moda en el teatro japonés que cambió por completo la forma de contar historias, tanto en el teatro como en el cine. Se llama Shingeki a la corriente de teatro que modernizó de una manera al Shimpa. Y está íntimamente relacionado con la revolución realista o naturalista que se estaba gestando en el teatro occidental. Los dramas realistas, por ejemplo, de Anton Chekhov, o de Henrik Ibsen, o de Máximo Gorki, entre muchos otros dramaturgos que estaban revolucionando el teatro, y que sus obras empezaron a presentarse en Japón. Y con ello, comenzó una revolución en las formas de hacer teatro. Se hacía un teatro realista moderno. Y bueno, estas formas de hacer teatro pronto saltaron a el cine, ¿vale? El impacto del Shingeki, o del teatro realista moderno en Japón, fue brutal y cambió para siempre la historia de la narrativa en Japón. Por ejemplo, pronto las obras de teatro dejaron de usar oyamas o onagatas, estos actores masculinos que interpretaban papeles femeninos, o, por ejemplo, bueno, dejaron de usar narradores extradiegéticos, dejando que los diálogos los dijeran directamente los personajes y ya no un narrador, digámoslo así, omnipresente. Estos y muchos otros cambios lograban que las obras de teatro dieran una mayor impresión de realismo o naturalismo. Muchos dramaturgos japoneses pronto empezaron a dedicar a escribir obras de teatro siguiendo los preceptos de este realismo moderno. Y también pronto el Shingeki invadió al mundo del cine. Muchos directores de teatro Shingeki pronto dieron el paso a ser productores independientes y directores de cine. El primero de ellos fue Kairiyama Norimasa, quien tras ver algunas películas de D.W. Griffith, anunció su intención de, y cito, hacer películas a la forma americana, cierro cita. Y bueno, con hacer películas a la americana, él se refería a usar actores más apegados al realismo, a hacer uso de diferentes tipos de tomas, tomas abiertas, planos medios, close-ups, y también a usar herramientas del lenguaje de edición establecido por el controversial cineasta norteamericano D.W. Griffith. Obviamente, los sindicatos de Oyamas y de Benshis se opusieron a la exhibición del cine influenciado por el Shingeki. Y bueno, con su amplio poderío popular, estos sindicatos lograron censurar algunas de estas películas realistas tempranas del Japón. Fue hasta 1921, cuando la película Souls on the Road de Minoru Murata y Kaoru Osanai triunfó ante la opinión pública. Y bueno, algunos historiadores incluso la ubican como el verdadero inicio del cine japonés. Souls on the Road es una película muy peculiar que cuenta varias historias paralelas a través de un estilo realista, si lo comparamos con el cine japonés anterior, y que destaca por hacer uso de técnicas cinematográficas ya bien establecidas en Estados Unidos, como el wipe, el fade, el dissolve, los flashbacks y, bueno, el montaje paralelo. Pero lo curioso es que parece que la película no usa estos elementos de una manera narrativa, de una manera intuitiva. Simplemente los usa porque puede y para ir en contra de la tradición. Pero no logra integrarlos orgánicamente para contar la historia que está contando. Souls on the Road es una película muy peculiar que yo les recomiendo a aquellos curiosos de la historia del cine temprano japonés. Y bueno, así entramos a la curiosa década de los años 20, en donde empezaron su carrera como directores todos los cineastas de quienes podremos ver películas durante esta semana del cine japonés. Menos Mikio Naruse. Mikio Naruse debutó como cineasta, como director, en el año 1930. Pero bueno, los 20 fueron años de una gran reforma en el mundo del cine, fuertemente influenciado por el Shingeki o el nuevo drama,
Y bueno, desde temprano en esta década se empezaron a proyectar películas occidentales de una vanguardia nunca antes vista en Japón. Por supuesto, las películas de Griffith, las películas de Lubitsch, las películas de Chaplin, las películas de John Ford, las películas de Fritz Lang, entre muchas otras que, bueno, alimentaron la curiosidad de los jóvenes aspirantes a directores de cine. Cuenta Yasujiro Ozu que cuando trabajaba abriendo y cerrando la puerta de un cine, logró colarse a ver la película Civilization de Thomas Innes. Y bueno, al ver que no era la trama en sí lo que estaba contando la historia de esta película, sino más bien era el lenguaje cinematográfico, Ozu mismo se inspiró hasta tal punto de querer convertirse en director de cine. Estas películas no solamente presentaban nuevas actitudes hacia la vida y hacia, no solamente eran ventanas hacia lugares exóticos de otras partes del mundo, también demostraban nuevos métodos de organización y de presentación de las historias que nos estaban contando. Así pues, desde temprano, en la década de los 20, se peleó una lucha intelectual en el terreno del cine, conocido como, más bien encabezada esta lucha, por el Pure Film Movement, o el Movimiento por la Pureza del Cine, que, bueno, abogaba precisamente por la modernización del cine japonés. Sobre este movimiento existe el mito de que peleaba por extinguir pues a la tradición japonesa del cine, pero esto no es cierto. Los intelectuales y directores que se consideraban del bando del movimiento por el cine puro querían seguir contando historias tradicionales japonesas. Lo que querían quitar los lastres que no dejaban avanzar el lenguaje cinematográfico en Japón, heredados del teatro y de las artes escénicas tradicionales, como el Oyama o el Benchi. El Oyama desapareció temprano en la segunda década del siglo XX, pero el Benchi persistió. Y bueno, uno de los desarrollos más importantes en la década de los 20 vino en el ámbito de los géneros cinematográficos. Y es que así como el Shingeki, influenciado por el Gendaigeki, para tener un cine más realista, así como el Shingeki influenció al Gendaigeki para obtener un cine más realista, también el Shingeki influyó al Jidaigeki, o a las películas de época, para lograr desarrollar un cine de samuráis mucho más realista y menos apegado a la tradición. Así fue que nació este género conocido como el Shinkokugeki, o el nuevo drama nacional, que, bueno, cambió al cine japonés para siempre. Finalmente, el cine de samuráis entró en un proceso de modernización. Las figuras más prominentes de la modernización del Jidaigeki fueron el escritor de teatro Shimpa y legendario guionista de cine, Tsukita Rokuhei, y también el director Shoso Makino, padre de Masahiro Makino, director de una de las películas que veremos en la Semana de Cine Japonés. Ellos dos, este director y este guionista, en su película titulada El artista de Ukiyo-e de la capucha morada, de 1923, mostraron algo nunca antes visto en el chambara. El chambara es el cine de espadazos, pues. Ellos mostraron violencia realista, ¿vale? Con sangre aparente y con coreografías que daban una fuerte impresión realista. Y ya no estas peleas súper estilizadas y con coreografías completamente irreales, heredadas de la tradición del teatro kabuki. De hecho, el guionista Rokuhei, en una entrevista, dio la siguiente declaración que me parece igualmente graciosa y reveladora. Dijo, abro comillas, le di a Makino a que filmara un guión lleno de violencia real, combates reales o al menos realistas. Él dio la idea de filmarlos con espadas reales y me sentí muy feliz, hasta que uno de los actores resultó realmente herido. Cierro cita. Bueno, también relativo al desarrollo del Shinkokugeki, nació una nueva figura del samurái, quien ya no se conducía según los estatutos morales confucianos ni por el código del Bushido. Mucho menos le guardaba respeto a sus superiores,
Este nuevo tipo de samurái buscaba el beneficio propio y no el beneficio del grupo. Y bueno, aunque las historias fueron tomadas directamente de las historias de samuráis confucianas tradicionales, estos nuevos héroes no seguían a la tradición, y más bien estaban influenciados por la figura del forastero de las películas western de Estados Unidos. Los viejos samuráis tradicionales, incluso si terminaban siendo samuráis sin maestro, estos ronin, le debían cierto tipo de lealtad a sus superiores y debían seguir cumpliendo con los juramentos que habían hecho cuando se convirtieron en samuráis. Sin embargo, estos nuevos tipos sociales no solamente no tenían este tipo de lealtad ante los preceptos feudales y ante los juramentos, ellos no tenían lealtad ante absolutamente nada. Muchas veces se representaban como samuráis solos, libres y alienados. Las audiencias de inmediato sucumbieron ante este nuevo tipo de jidaigeki, no solo por el nuevo tipo de violencia y la sangre que aparecía en pantalla, también les encantaba la idea de que la obediencia tradicional a la autoridad podía ser cuestionada. Los dos directores que dirigen la película de espadazos que podremos ver en la Semana de Cine Japonés, Masahiro Makino y Hiroshi Inagaki, fueron, durante la década de los 20, grandes impulsores de estos shinkokugekis. Y bueno, sin su obra, no tendríamos las más grandes películas sobre el tema de directores tan importantes como Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi, por mencionar un par de ellos. Estas películas se volvieron tan antisistema que la película titulada La espada que atraviesa a hombres y caballos, dirigida por Daisuke Ito en 1930, fue censurada por el gobierno por retratar la historia de un ronin, o de uno de estos samuráis sin maestro, que conduce una rebelión de campesinos en contra de los gobernantes de su pueblo. Así, la popularidad de estos nuevos jidaigekis no solo estaba en la técnica y en las historias, sino estaba en que introdujeron a un nuevo tipo de héroe popular. Uno que, bueno, mantenía sus grandes habilidades como espadachín, pero que también era un gran humanista. Pero el jidaigeki no fue el único género que cambió radicalmente durante los 20. También el gendaigeki cambió radicalmente. Con la modernidad y con el nacimiento de los centros urbanos industriales, también surgió la conocida, la llamada clase media, llamada también la clase obrera o la clase trabajadora. Y bueno, el gran grueso de la gente que asistía a las salas de cine se identificaba con estos tipos sociales. De ahí que los directores empezaron a contar historias sobre el Japón contemporáneo, pero ya no enfocadas precisamente en los muy ricos o en los muy pobres, sino enfocadas en esta nueva clase social. Y de ahí nacen los dos nuevos géneros derivados del gendaigeki, que conocemos como shomingeki y shoshimingeki. Fueron los dos grandes yasujiros, tanto Yasujiro Shimazu y Yasujiro Ozu, además de otro de los cineastas que veremos en la Semana de Cine Japonés, Heinosuke Gosho, quienes impulsaron el desarrollo de estos nuevos géneros cinematográficos. El shomingeki literalmente significa el drama de la clase media-baja. Y, bueno, el drama literalmente de la gente asalariada. La gente ya estaba muy cansada de ver películas sobre esta gente, pues, extremadamente rica o extremadamente pobre, y estos nuevos géneros cinematográficos apelaban a las realidades cotidianas de los espectadores. Estas películas se vendían como películas para gente como tú y como yo, o lo que hoy en día, en el contexto mexicano contemporáneo, conocemos como películas para la gente de a pie. Bueno, así llegamos finalmente a los años 30, que conoceremos como la primera época de oro del cine japonés, por varias razones. La primera será que llegará la tecnología de lo que conocemos como cine sonoro, pero que más bien a mí me gusta decirle o llamarle cine hablado, porque el término ahí de cine sonoro tiene una
imperfección importante, y es que el cine siempre ha sido sonoro. Desde las primeras películas, incluso durante todo el periodo del cine mudo, ya sea que el cine estaba sonorizado, ya sea que estuviese acompañado por orquestas o, bueno, por las mismas narraciones del bench. Pero la tecnología que verdaderamente cambió al cine fue la que permitió que los personajes que aparecían en la pantalla pudieran hablar. Por eso, me gusta más el término de cine hablado, o, en su defecto, el término anglosajón de talkies. Bueno, en las distintas historias sobre el cine japonés escritas a finales del siglo pasado, existe una pequeña confusión entre cuál es el primer talkie japonés. Unos dicen que es la película titulada El país natal de Kenji Misoguchi, pero otros dicen que es la película titulada La esposa de mi vecino y la mía, de Heinosuke Gosho. Y la cuestión es la siguiente. Aunque la película de Misoguchi sí fue el primer experimento en el sentido de que las canciones que se cantaban durante la película sí estaban sincronizadas con la boca o la voz de la protagonista, toda la demás película que no eran canciones o no eran números musicales era aún una película de cine mudo. En otras palabras, solo en las canciones tenemos la presencia del toque, como en la famosa película estadounidense del cantante de jazz. Sin embargo, la primera película hablada por completo es, en efecto, la película de Heinosuke Gosho. ¿Vale? Bueno, pónganse muy vivos si quieren ganarse boletos precisamente a esta cuestión. Pero bueno, así pues, con la llegada de la tecnología que permitía que los personajes hablaran, comienza una nueva etapa en el cine japonés. Finalmente, los cineastas que ayudaron a revolucionar el lenguaje cinematográfico durante los 20s tuvieron la oportunidad de hacer explotar a la técnica y al lenguaje una vez más con esta nueva dimensión que vino a cambiar el juego del cine para siempre. Así, el sonido ayudó a estos cineastas a filmar durante los años 30 sus primeras obras maestras. Finalmente, al respecto del cine sonoro, me gustaría apuntar que el sonido en el cine puso el último clavo en el ataúd de la figura del Benshi, quien finalmente quedó obsoleto. Y aún así, su presencia era tan fuerte, tan avasallante, que su figura perduró incluso hasta el año 1935, 5 años después de la llegada del cine hablado. Otra de las grandes transformaciones que trajo consigo el cine hablado, bueno, fue la consolidación de un sistema de estudios, ¿vale? Esto se debió a que, bueno, en la cinematografía temprana japonesa estuvo siempre dominada por casas productoras pequeñitas e incluso por esfuerzos independientes e individuales, producciones independientes. Pero solamente los grandes estudios como Shochiku, como Nikatsu o como PCL tuvieron los recursos para cambiar y producir películas habladas al momento para poder cambiar toda su tecnología. Y bueno, así podemos decir que se habla de al principio de los 30s la consolidación de un sistema de estudios que, bueno, en la década de los 50s se consolidará todavía con más fuerza, pero en los 30s tenemos como esta primera época de los grandes estudios japoneses. Y bueno, más allá de la llegada del cine sonoro, durante los años 30, hubo una tendencia importante de usar al cine como una herramienta de crítica social. Así, los cineastas cada vez más reflexionaban a través de sus películas sobre la situación política del Japón, que era una situación política muy peculiar, digámoslo así. Recordemos que para finales de la década de los 30 se consolidó finalmente un gobierno opresor, un gobierno totalitario y militarista que llevó a Japón a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, misma que se concatenó con la Segunda Guerra Mundial, esto en el 1940. Por eso, muchas de las películas que vamos a ver durante esta semana de cine japonés en Cineteca tienen un fuerte contenido político y podremos encontrar agudas críticas sociales,
porque en esta época la crítica social estaba en flor de piel de casi todos los directores de cine. Por supuesto, los gendaigekis o dramas contemporáneos reflexionaban sobre cuestiones sociales que aquejaban a la gente común en esa época. Pero sorprendentemente, también los jidaigekis o las películas de época, a través de historias contextualizadas en el pasado, lograban reflexionar sobre diversas cuestiones políticas, sociales e ideológicas del presente. Con el ascenso del gobierno militarista, se acabó esta primera época de oro del cine japonés o esta pre-época de oro del cine japonés. Pero esto lo retomaremos un poquito más adelante. Hemos llegado aquí al momento en donde, bueno, les hago una brevísima introducción a los directores y las películas que componen este ciclo que podremos ver del 2 al 14 de agosto en salas de Cineteca Nacional. Primero, voy a empezar en estricto orden aleatorio con esta gran película titulada La venganza de un actor. Esta película fue dirigida por Tenosuke Kinugasa en 1935. Kinugasa ya se había encumbrado en la historia del cine japonés la década anterior, durante los 20, con sus películas Una página de locura y Crossroads, unas películas de una experimentalidad muy bárbara, una experimentalidad bestial. Este director no pegaron tanto estas películas, aunque hoy en día se consideran como unas de las películas más importantes de los años 20 en Japón, pero en ese tiempo no le gustaron tanto a la audiencia, y poco a poco este director dejó de lado la experimentalidad y se fue alineando al sistema de estudios, a las narrativas convencionales, hasta que en el año de 1954 triunfó en el Festival de Cine de Cannes. Fue el primer director japonés que ganó una palma de oro en Cannes con su película Las Puertas del Infierno. También con esta misma película, bueno, ganó un Oscar. Y bueno, es bien interesante porque esta película nos cuenta la historia de un actor, nos cuenta la historia de un Oyama, un Onagata, o estos impresionadores, estos actores masculinos que actuaban como mujeres. Y es bien curioso porque Kinugasa no empezó como un director de cine, sino él empezó como un Onagata, como un Oyama, como uno de estos actores. Y bueno, esta es una película muy curiosa. A muchos de ustedes les sonará el nombre, La venganza de un actor, porque esta película tiene un remake después de la guerra, en los años 50, si no me equivoco, un remake de Konnichiwa, una película que tiene, de hecho, este remake de Konnichiwa tiene está editada por la colección Criterion. Y esta película, originalmente, la película de Kinugasa, originalmente duraba más de 300 minutos, ¿vale? Esto es algo, bueno, una película larguísima, si lo traducen a horas. Pero la versión que se conserva hoy en día y la que vamos a poder ver en Cineteca es una versión de casi 90 minutos, un poquito más de 90 minutos. Entonces, bueno, esta es una película que tiene, pues hay varios cortes extrañones que más o menos la hacen ver como una película más experimental de lo que es. Pero bueno, es una de estas joyas que casi no se conocen de la película, de la filmografía de Kinugasa aquí en Occidente, y es por esto que es bastante importante poder verla en las salas de nuestra Cineteca Nacional. Vamos a continuar con otra película sobre actores, que es la historia del último Crisantemo. Este es un otro jidaigeki, es un jidaigeki, pero personaje, un actor masculino que interpreta personajes femeninos. Y la historia de este personaje, más o menos el contexto, es que es un hijo de un actor kabuki famoso, y este actor se cuestiona la cosa de que, bueno, si soy famoso porque mi papá es famoso, o si en verdad la gente me quiere por lo que soy. Y bueno, ahí empieza toda una travesía muy interesante, donde este Oyama, este actor,
empieza a desafiar todas las convenciones tradicionales del Japón feudal. Esta es una película de 1939, una película ya muy cercana a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno militarista ya se había hecho, de hecho, de la industria cinematográfica, ya había empezado la censura, pero Mizoguchi logra sortear la censura contando esta historia tradicional, y que en el fondo es bien extraño que haya pasado la censura, porque critica los valores feudales del Japón tradicional. Esta película, cabe mencionar, que es la primera en la trilogía de películas sobre actores de Mizoguchi, la primera de tres seguidas, la segunda se filmó en el 1940 y la tercera en 1941, y bueno, yo creo que esta es una de las grandes imperdibles por el gran nombre del director, Kenji Mizoguchi, que como ustedes bien sabrán, es uno de los tres pilares fundamentales de la historia del cine japonés. No me gustaría ponerme muy fundamentalista, pero bueno, por ahí se dice que Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu y Akira Kurosawa son los tres grandes. Y esto me sirve de puente a la siguiente película de la que les quiero hablar, que es una película de Mikio Naruse, ¿vale? Esta también es otra película sobre actores, de hecho se llama Actores Itinerantes, pero esta vez no es una película sobre Oyamas, sino más bien sobre una compañía de actores que, bueno, va viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y lo que les quería decir sobre Naruse es que yo creo, y muchos otros teóricos y historiadores del cine creen, que Naruse debería estar entre los tres grandes del cine japonés, deberían de ser cuatro grandes, junto con Mizoguchi, Kurosawa y Ozu. Pero bueno, aquí en Occidente apenas estamos descubriendo la obra de Naruse. Y esta es una película hecha también durante el control del gobierno militarista, de la industria fílmica, y esta es una de las pocas películas de esta época que extrañamente no es una película propagandista en pro de pues, las empresas militares del Japón. Aunque, bueno, se sabe que esta película fue censurada en realidad, algunas partes de esta película fueron censuradas. Pero esta película es una de las grandes recomendaciones porque es una película muy cómica, muy ligera, sobre bueno, las aventuras de un pueblo a la llegada de estos actores itinerantes. Esta película nos recordará mucho a las legendarias, porque son dos películas de Yasujiro Ozu, de La Hierba Errante, o en inglés, A Story of Floating Weeds. Y bueno, Mikio Naruse, en los años 50, se convierte en el rey del melodrama japonés. Así lo recordamos, de hecho, hasta el final de su carrera, a finales de los años 60. Y bueno, continuamos con la siguiente película, una película titulada Una mujer en la niebla. Esta es la única película de todas las que vienen en el ciclo que yo no he visto. Pero bueno, ya que hablamos un poco sobre Ozu y los tres o cuatro grandes, podemos dejar de lado las historias sobre actores para entrar al terreno del shomingeki o a los dramas de la gente común con pues esta película, una de las películas de Heinosuke Goshu, que, quien como mencioné anteriormente es uno de los potenciadores de este género, del shomingeki perteneciente al gendaigeki, junto con Yasujiro Ozu y Yasujiro Shimazu. Recordemos que Goshu fue el director que filmó la primera película hablada en Japón, que por si no se acuerdan y quieren la respuesta para ganarse sus boletos, se llama La esposa de mi vecino y la mía, esta película, ¿vale? Entonces, bueno, es el primer cineasta que filmó una película hablada en Japón, y su obra de los 50, que es la más conocida aquí en Occidente, es súper celebrada, especialmente por su película titulada Una posada en Osaka. Esta, Una mujer en la niebla, es una de las películas menos conocidas aquí en Occidente de su filmografía. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para ir a verla. Vamos a continuar siguiendo con el shomingeki. Ay, estaba enseñando otra lámina, discúlpenme. Estaba enseñando la lámina de El único hijo. Bueno, vamos a continuar con precisamente El único hijo, siguiendo con el shomingeki.
llegamos con el gran maestro del género, Yasujiro Ozu, de quien, por cierto, actualmente estoy dando un curso en Cineteca, y por aquí en los asistentes veo que hay varios de mis alumnos, así es que, bueno, les mando un gran saludo, y les agradezco, bueno, por estar aquí, y al igual que a todos. Pero bueno, esta película es una de las más importantes de la filmografía de Ozu, por dos razones. La primera es que es la primera película hablada que filmó Yasujiro Ozu en su carrera. La segunda es que es considerada por muchos historiadores como uno de los antecedentes más importantes de la famosísima corriente del cine italiano de la posguerra, conocida como el neorrealismo italiano. ¿Vale? Esta es una historia familiar, narrada al más puro estilo estético, minimalista, del más grande poeta de la vida cotidiana que Japón haya visto, Yasujiro Ozu. Y bueno, seguiría otra película, pero aquí vamos a ver la lámina de la película de la que hablé anteriormente, de La Mujer en la Niebla, o Una Mujer en la Niebla, de Heinosuke Gosho, la única película que no he visto de este ciclo, pero bueno, es una de las que más se me antoja por esta misma razón. Vamos a continuar finalmente con Duelo en Takada no Baba, una película codirigida por Masahiro Makino y Hiroshi Inagaki. Estos dos, bueno, son los dos grandes reformadores del cine de samuráis durante los 20s. Makino, hijo del gran Shoso Makino, fue un gran experimentador con la técnica cinematográfica. De hecho, en esta película, quienes la vayan a ver, van a ver unas secuencias ahí bien extrañas durante las persecuciones y las peleas, donde podemos ver unos jump cuts, unos pues saltos en el tiempo, súper experimentales, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, podríamos decir que este es un ejemplo en algunas partes de cine experimental, pero es un ejemplo de estos nuevos Jidaigekis o de estos nuevos chambaras, donde, bueno, ya se hace uso del realismo, ya no está tan influenciado por la tradición del teatro kabuki. El otro director, Hiroshi Inagaki, es, bueno, una de las grandes leyendas del cine de espadazos. En los 20s, él se hizo famoso por las películas de estos samuráis vagabundos y que les gustaba apostar, de estos samuráis apostadores. Y en los 50s, es bien interesante porque Inagaki se consagrará como uno de los más grandes cineastas del cine de espadazos cuando filma su trilogía Samurai, protagonizada por el gran Toshiro Mifune, la trilogía que narra pues la historia de este gran, gran samurái histórico Musashi. Y también este director filma la única versión de la Chushingura, o de la leyenda de los 47 Ronin, que está protagonizada por Toshiro Mifune, y por esto, bueno, se ha convertido en una de las grandes, grandes leyendas del cine de espadazos. Su obra está editada, gran parte de su obra de los 50 está editada por la colección Criterion, y bueno, esta es una de las películas bastante imperdibles de esta semana de cine japonés en Cineteca Nacional. Pero para terminar esta conferencia, me gustaría hacerme a mí mismo la siguiente pregunta. Salvador, ¿por qué se dice que la década de los 30 es la primera época de oro del cine japonés? Y bien, ya sabemos que lo que conocemos como la época de oro del cine japonés se desarrolló a lo largo de los años 50. Sin embargo, el cine japonés desde los años 30 dio chispazos de genialidad con la llegada de los tokis, o el cine hablado, durante esta década. Así, varios cineastas que se consagraron durante los 50, tras haber hecho sus pininos en la década de los 20, para los años 30 ya habían filmado varias de sus obras maestras sonoras. Es por esto que a los 30 se les conoce como la primera época de oro del cine japonés, o la pre-época de oro del cine japonés. Las películas que podremos ver durante este ciclo ya anunciaban la genialidad de varios de los directores que se consagraron en el canon cinematográfico durante los años 50 en Japón. Y si, como ya sabemos, podemos considerar a la década de los 30 como la pre-época de oro del cine japonés, y a los 50 como la época de oro como tal, conviene preguntarse, bueno, ¿qué pasó con la década de los 40? Y ya les he dado algunas de las algunas pistas para tener esta respuesta. Los 40 fueron una época permeada por la censura, sobre todo de los productos culturales en Japón.
incluido, por supuesto, el cine. Con el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y, bueno, su concatenación con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1940, el gobierno militarista y totalitario censuró la libertad creativa de muchos cineastas y los obligaba a filmar películas de propaganda en pro de la causa bélica. Y bueno, algunos otros cineastas, inclusive, fueron enviados a luchar en el campo de batalla. En 1939, el gobierno promulga la ley del cine y, bueno, con esta ley se hace con el control de los grandes estudios. Y, bueno, en 1939, con esta ley, se acaba la libertad que tuvieron estos cineastas para explorar diversos temas. Y bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos ocupa a Japón e impone una nueva censura a los productos culturales, en donde se le prohíbe a los cineastas reflexionar sobre diversos temas, entre ellos se les prohíbe criticar al gobierno en turno, al gobierno estadounidense, se les prohíbe hablar sobre los bombardeos a Japón, y se les prohíbe también hablar sobre los efectos de la bomba atómica en el territorio y en la psique japonesa. Así, el brillo del cine japonés que se desarrolló durante los años 30 fue opacado por más de una década de censura al final de los 30 y durante la década de los 40, pero volvió con toda su fuerza durante los años 50. Por eso, para poder entender de mejor manera al cine de la época de oro en Japón, que tanto ha impactado al mundo, es necesario voltear la mirada atrás y conocer el cine que se desarrolló durante los años 30, durante la llamada primera época de oro del cine japonés. Por último, me gustaría traer a colación el nombre de el último cineasta que no he mencionado durante esta conferencia y que es la figura central de nuestra semana de cine japonés en Cineteca Nacional, pues, a diferencia de los demás directores de quienes se proyectará solamente una película durante la semana, de él se proyectarán tres películas durante este ciclo. Me refiero, por supuesto, a Sadao Yamanaka. Yamanaka es el único de los cineastas de este ciclo que no sobrevivió a la guerra. Y por esta razón, no alcanzó la gloria ni la fama que sus demás colegas alcanzaron durante los 50. Pero de hecho, Yamanaka dirigió más de 15 películas durante su corta carrera antes de la guerra, de las cuales solo preservamos tres, las tres que veremos durante este ciclo. De 1939, tenemos a Tange Zazen y La vasija del millón de Lío, una película cómica y una película también, bueno, sobre, es un jidaigeki. Después tendremos de 1936 Kochiyama Shoshun, también conocida como, bueno, La sacerdotisa de la oscuridad, y esta película es bien importante porque es la segunda película en la que actuó la gran actriz japonesa. Ay, se me acaba de ir el nombre. Ay, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, la protagonista de Historias de Tokio, la protagonista de Primavera Tardía. Está abierto el chat para participantes. ¿Alguien recuérdame el nombre? No puede ser. Ay, me acuerdo hasta de su nombre original, que es Masae Aida, pero no me acuerdo de su nombre artístico, no lo puedo creer. Ay, 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 ay. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría recordar? Bueno, la protagonista de Historias de Tokio, la protagonista de Primavera Tardía de Yasujiro Ozu. Ay, no puedo creer. Consente lo escribió en el. Ay, muchas gracias. Dejó el mensajito. Exactamente, Setsu Kohara, exactamente. Setsu Kohara es la segunda película de Setsu Kohara que filmó en su carrera. En esta película de Kochiyama Shoshun podemos ver a una Setsu Kohara de 16 años ya en el pues actuando en una de las películas más importantes de su época. Finalmente, la última película que Yamanaka filmará antes de ser enviado a la guerra, en este ciclo podremos ver Humanidad y Globos de Papel, que por cierto es mi película favorita de la preguerra japonesa y de todo el periodo del cine clásico japonés.
Estas tres películas son dramas de época, son jidaigekis, que muestran a este nuevo tipo de samuráis que se rebelan en contra de la autoridad y que, bueno, cuestionan los valores tradicionales del Japón feudal. Por supuesto, esta crítica social de Yamanaka en sus películas no fue bien recibida por el gobierno militarista de Japón, y 4 meses después del estreno de Humanidad y Globos de Papel, Yamanaka fue enviado al frente de batalla, a China, junto a otros cineastas considerados subversivos como Yasujiro Ozu. Sin embargo, a diferencia de Ozu, Yamanaka muere en el frente de batalla, muere de disentería. Pero bueno, lo que nos queda de su obra se considera una de las mejores y más finas de la historia del cine japonés. Pero ahora solo nos queda preguntarnos, ¿hasta dónde habría llegado su técnica tan refinada? Y bueno, ¿hasta dónde habría llegado este cineasta con sus historias que son verdaderas luminarias del humanismo japonés si es que este cineasta hubiera vivido durante la década de los 50? Hoy solo nos queda especular. Y yo creo que se habría consolidado como uno de los cineastas más grandes y famosos de la historia de Japón. Ahora, nunca lo sabremos, pero al menos, gracias a la Fundación Japón en México y a la Dirección de Programación de nuestra Cineteca Nacional, podremos revisar y celebrar la vida y obra de este gran director. Bueno, quedan todos invitados a vivir la experiencia cinematográfica del Japón de los años 30 en las salas de Cineteca Nacional, del 2 al 14 de agosto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Ah, muchas gracias a Salvador por esta interesantísima conferencia para comenzar bien informados la Semana de Cine Japonés en la Cineteca, que como dices se llevará a cabo del 2 al 14 de agosto. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos ya algunas preguntas, les pido que dejen sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en el menú de Zoom. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, les recuerdo que pueden ganar un pase doble para la Semana de Cine Japonés contestando estas tres preguntas. Salvador dio las respuestas durante la conferencia y si no, al terminar la conferencia en Facebook de Fundación Japón pueden volver a verla y volver a ver las respuestas y tienen que mandar precisamente sus respuestas al correo franco@fjmex.org con su nombre completo y deben de indicar a la función a la que les gustaría asistir. Pueden ver el calendario también en una publicación fija en el Facebook de la Fundación Japón. Está limitado a 10 pases dobles por función, así que apúrense a mandar sus respuestas. Ahorita ya vi que ya hay varios correos y también les estaremos confirmando a través de correo, les estaremos confirmando si se ganaron o no este pase doble, ¿vale? Entonces, los invito a que manden sus correos y ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como ya les dije, pueden ir anotándolas en el botón de Zoom. Y vamos con la primera pregunta, ¿qué te parece, Salvador? Es de Valeria Bonilla y ella pregunta, para alguien que apenas se está acercando a la época del cine de oro japonés, ¿qué película recomiendas? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que yo recomiendo todas las que he visto. Todas son muy buenas, pero para alguien que apenas se está acercando, mira, yo te recomendaría, antes que nada, la última película de Sadao Yamanaka, la de Humanidad y Globos de Papel, pero también me gustaría recomendarte la película de Yasujiro Ozu, la de El Único Hijo, porque bueno, sabemos que Yasujiro Ozu muchas veces se le ha llamado el cineasta más japonés de la historia de Japón, pero a pesar de ser el cineasta más japonés de la historia de Japón, es el cineasta también más universal. Es un cineasta que trata problemas que todos hemos pasado en nuestras vidas. Y por esto, bueno, elicita una respuesta bastante interesante en público alrededor del mundo. Entonces, yo te recomendaría empezar por estas dos películas. Y si te gustan, te recomiendo que te avientes las 9 del ciclo, porque son verdaderas joyas. Gracias por la pregunta, Valeria.
Perfecto, ahí está la respuesta para Valeria Bonilla. Bueno, también algunos comentarios que nos han dejado, por ejemplo, José Yair Arevalo Galvez dice, sin preguntas, solo para agradecer por esta excelente exposición, no me quiero extender, pero he tomado notas y me ha dado un amplio y nuevo panorama para mi corto recorrido en cine y referencias por algunas asadoras de la NHK, eternamente agradecido. Muchas gracias a José Yair. Gracias, José. También Dante Fernández nos dice muchas gracias a Fundación Japón y a Salvador por tan buena conferencia. Y aquí viene otra pregunta más de Cecilia Hernández Medina. Ella dice, buenas tardes. Antes de la promulgación de la ley del cine, ¿qué tan fuerte era la censura por parte del gobierno? Y también, ¿si hubo alguna película que hablara sobre el emperador? Muchas gracias, Cecilia, por esta gran pregunta. También a Dante por su comentario. Muchas gracias. Sobre la pregunta de Cecilia, es muy interesante porque, bueno, el gobierno logró censurar algunas películas, como esta película de La espada que cortaba a hombres y caballos de Daisuke Ito, que fue censurada en 1930. Pero la censura no era tan fuerte, ¿vale? Fue a partir de ahí, de 1937, cuando los representantes del gobierno empezaron a hablar con los dueños de los estudios para decirles, a ver, tienen que calmarse en estas críticas sociales. Y fue en el 39 cuando se oficializó esta censura, cuando se promulgó ahora sí como una ley. Y bueno, hubo algunas películas que se escaparon de esta ley en el 39 y el 40, pero a partir del 40 esta ley fue muy dura, muy dura. Hubo pues gente fusilada, en fin, gente encarcelada, por pues no acotarse esta ley. Sobre censura antes, te digo, sí hubo, pero fue muy escasa, no fue tan fuerte. Y sobre si hubo películas sobre el emperador, fíjate que yo personalmente no he encontrado ninguna. Sobre todo, bueno, más bien en la preguerra, después de la guerra sí hay bastante, pero en la preguerra, yo no he encontrado ninguna, o no se me viene a la mente ahorita alguna. Entonces, mi respuesta a priori es que no, pero tampoco creas que he visto todo. De hecho, sobre la cinematografía temprana japonesa tenemos un gran problema, y es que el cine temprano japonés, casi el 90% de las películas están perdidas, ¿vale? Están desaparecidas. Solamente tenemos registros, tenemos algunas sinopsis, tenemos algunos folletos en donde se sabe que se proyectaron ciertas películas en ciertos cines, pero el 90% de las películas de Japón temprano se perdieron por diversas razones, catástrofes naturales como el gran terremoto de Tokio de 1923, que incendió gran parte de Tokio, y en Tokio estaban los grandes almacenes de películas, o los bombardeos aliados con bombas incendiarias a las ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, hicieron que se perdieran muchísimas de estas películas. Sabemos que, pues, el material de los rollos cinematográficos es un material inflamable, y sabemos que la arquitectura japonesa está básicamente construida con, pues, madera y otros materiales muy inflamables. Por esto, bueno, los incendios en Japón han sido el mayor verdugo del cine temprano japonés. Entonces, bueno, de lo poco que yo he visto, no he visto alguna película de la preguerra sobre el emperador. Gracias por la pregunta, Cecilia. Muchas gracias, Salvador, por la respuesta. Y bueno, seguimos viendo aquí los comentarios y preguntas que nos dejan en el botón de preguntas y respuestas. Rodas Roux Aguilar, también ella participó con el nombre de la actriz, Etsuko Hara. Muchas gracias. Y bueno, aquí viene otra pregunta, es de Marcos Cruz Serrano. Dice, primero quiero agradecer por esta conferencia a Fundación Japón y a la excelente ponencia de Salvador. Y también, ¿podría repetirnos el título de la película que codirigió Shosu Makino? Solo me quedé con la palabra capucha. Bueno, antes que nada, gracias a mi amigo Rodas, amigo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias también a Marcos por sus palabras de agradecimiento. Y claro que sí, le repito el título de la película, que es El artista de ukiyo-e de la capucha morada. El artista de ukiyo-e de la capucha morada. Bueno, perfecto. Es una película del 1923. Ahí, si se meten a Letterboxd o a IMDb, por ahí la podrán encontrar.
Gracias por la pregunta. Perfecto, ahí ya tienen la respuesta a esa pregunta. Vamos con otra más. Es de Natalia Perea Hernández. Ella pregunta, ¿considera que hay todavía reminiscencias de la teatralidad actoral en la técnica de los actores modernos? Sí, sí, sí hay muchas películas contemporáneas que intentan revivir como esta tradición, pero ya lo hacen conscientemente. Lo que pasaba en los primeros años del cine es que pues fue inconsciente, tal vez, fue muy inconsciente esta transmisión de la teatralidad de los actores que actuaban como si estuvieran en el teatro, ¿no? Bueno, más bien como en el teatro kabuki, y simplemente, bueno, veían a la cámara o al escenario cinematográfico como pues una extensión del escenario teatral, y entonces eran pues las actuaciones muy parecidas a las actuaciones del teatro kabuki. De hecho, el primer gran actor, Matsunosuke Onoe, de hecho le decían Matsu el Ojos por sus expresiones faciales con los ojos, pues era un actor primero de teatro kabuki, y cuando empezó el cine en la primera década del siglo XX, pues él se convirtió en la gran superestrella del cine temprano japonés, y ya en los años 20 pues ya empezó a cambiar esta dinámica, y vinieron nuevos actores que usaban métodos de actuación más realista, influenciados por este realismo teatral de Occidente, a través del Shingeki, o del nuevo drama japonés. Bueno, muchas gracias, Natalia, por esta pregunta. Perfecto, bueno, vamos con otra pregunta más. Dice Jen de Lara, excelente conferencia. ¿Me podría repetir el nombre del género del cine de espadazos? Muchas gracias, Jen. Muchas gracias. Claro que sí, es el cine Chanbara. Chanbara. Es como Chan, como el apellido chino Chan, Bara. Bara, así como Bara. Chanbara. A veces lo escriben con M aquí en Occidente porque se nos complica la N y la B, pero es Chanbara. Muchas gracias por esta pregunta, Jen. Venga, vamos con otra pregunta, también de Rodas Rooks Aguilar. Él pregunta, ¿consideras que existe correlación o inspiración entre temas narrativos o técnicos de la época de oro con el cine japonés de la nueva ola? Eres grande, malvador, dice Rodas Rooks Aguilar. Muchas gracias, Rodas. Muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias también por tu apreciación sobre mi persona. Gracias, gracias, Rodas. Y bueno, básicamente los cineastas de Nueva Ola reaccionaron al cine japonés de la época de oro. Básicamente se ha escuchado, por ejemplo, a Seijun Suzuki decir, yo hago cine anti-Ozu, ¿vale? Ahora, es bien interesante porque algunos cineastas de la Nueva Ola estudiaron o fueron asistentes de director de algunos de los cineastas de la época de oro. Entonces, en este sentido, pues sí hay una cronología. Por ejemplo, es el caso más sabido, más sonado, es el de Shohei Imamura. Shohei Imamura, para mi gusto, para mi percepción, es el mejor cineasta japonés. De hecho, es el único cineasta japonés que tiene 2 palmas de oro. Ha ganado 2 veces el Festival de Cine de Cannes. Y Shohei Imamura fue asistente de dirección para Yasujiro Ozu, sobre todo en la trilogía de Noriko. En estas películas empezó con el End of Summer, el fin del verano, Early Summer, discúlpame, Early Summer, el principio de verano, después también en El sabor del té verde sobre el arroz, y también colaboró en Historias de Tokio, o sea, la película más celebrada de Yasujiro Ozu. Y Shohei Imamura decía, no, pues es que la verdad yo no entendía lo que hacía Yasujiro Ozu, y de hecho mi cine, pues es un poco en contra de lo que me enseñó Ozu, pero fue 2 décadas después cuando yo estaba filmando mi película, no es cierto, 1 década después cuando estaba filmando mi película Intenciones de Asesinato, en que me di cuenta por qué Ozu hacía lo que hacía, en que logré como capturar el valor que tenía pues este cine de Ozu. Y en este sentido, bueno, te diría que los cineastas de Nueva Ola reaccionan en realidad en contra de
Kurosawa, de Mizoguchi, quieren hacer cine que no se parezca para nada a ellos, quieren innovar, pero en gran parte beben, o bueno, en su subconsciente beben de este cine que vieron. Ahora sí que al negarlo, lo están afirmando. Bueno, te agradezco mucho, Rodas, por tu participación, por estar aquí. Gracias. Perfecto, muchas gracias a Rodas. Vamos con otra pregunta, es de Matt Chiappi. Dice, muchas gracias, Salvador, fue una excelente y clarísima presentación. Me gustaría conocer algún cineasta contemporáneo en que hayas rastreado elementos o influencias de alguno de estos 3 o 4 grandes cineastas japoneses que mencionaste en la conferencia. Un abrazo y gracias de nuevo. Muchas gracias al doctor Chiappi por estar aquí presente en la conferencia. Él fue mi profesor de literatura japonesa en el Colmex y es un honor para mí que esté aquí. Muchas gracias, doctor Chiappi. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, actuales y muy importantes, el cine, de hecho, los dos cineastas más importantes contemporáneos de Japón en el mundo, que son Hirokazu Koreeda y Ryusuke Hamaguchi, este gran director de Drive My Car, que se ha consagrado con Drive My Car, beben mucho del cine de Yasujiro Ozu. Sobre todo, bueno, Hirokazu Koreeda tiene como el mismo estilo, el mismo paso, esta idea de no ir rápido, de no intentarse comer la película, de decir que, bueno, digamos, como las acciones dramáticas no tienen que ser como el punto central de las películas, sino que más bien, pues el paso tranquilo del día a día es como lo que dicta la velocidad de hacer su cine. Y bueno, obviamente las historias familiares de Hirokazu Koreeda me recuerdan muchísimo a el cine de Yasujiro Ozu. Yo creo que beben muchísimo, también Ryusuke Hamaguchi, que es especialista en este tipo de slow cinema, este cine contemplativo, este cine lento, que bueno, es como un incienso que se va quemando poquito a poquito, nos va dando pistas, y que a pesar de que en la superficie son películas como muy tranquilas, como que parece que no están pasando nada, por debajo hay corrientes fuertísimas que bueno, están jugando, más bien están elicitando respuestas del espectador emocionales muy fuertes. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, estos dos cineastas beben del cine de Ozu. Por ahí, por ejemplo, de Kurosawa, hay algunos cineastas que ahorita están, cineastas sobre todo más comerciales, por ejemplo, que están reviviendo pues todas estas historias de samuráis, todas estas historias sobre el Sengoku Jidai, estas grandes guerras samuráis. Entonces, bueno, por ahí en el cine comercial hay reminiscencias bastante grandes de Ozu, digo, de Kurosawa. Y bueno, es lo que se me ocurre ahorita. De nuevo, muchas gracias, doctor Chiappi, por esta pregunta y por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, recupérese pronto. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra más. Y no sé si nos dé tiempo de responder todas, pero bueno, trataremos de responder las más posibles. Vamos con esta que es de Sharon Miranda. Ella dice, ¿influyó de alguna manera la percepción japonesa del cine de considerarlo como una extensión del arte teatral? Por ejemplo, que los actores y actrices fuesen exagerados en su papel actoral, tal como en el teatro kabuki. Muchas gracias por la pregunta, Sharon. Es correcto. Pues sí, influyó en la percepción japonesa. Vaya, como que la percepción del público en general japonesa veía al cine como una extensión de estas obras tradicionales, de este teatro tradicional, al principio de la cinematografía. Como citaba ahí a Tadao Sato, en esta opinión bien, que a mí me parece graciosa, que dice, como que al público japonés le gusta la innovación, pero le gusta la innovación que no sea tan innovadora, o sea, que no se pase de innovación, porque ahí sí ya no les gusta tanto, les gusta más como lo convencional, las convenciones, y así, pues,
al principio del cine japonés, las primeras producciones japonesas, que fueron muchísimas, de hecho, bueno, pues se bebían del teatro, de las convenciones del teatro kabuki. ¿Cómo? Como tú muy bien dices, los actores, los gestos de los actores, la forma de pelear con las espadas, que eran coreografías como muy estilizadas, ¿sí? Ya si ustedes buscan ahí obras de teatro kabuki, chambaras kabuki, bueno, podrán ver ejemplos de estas batallas de espadas muy reales, obviamente, y que poco a poco en el cine, bueno, se fue corrigiendo esta, pues digamos, esta influencia del teatro tradicional. Gracias, Sharon, por esta pregunta. Muchas gracias. Y bueno, a ver, vamos a saltarnos unas cuantas preguntas para leer una, por ejemplo, que tiene que ver con la Semana de Cine Japonés y es de Roberto Carlos Ramírez Figueroa. Él pregunta, ¿hay alguna lectura que recomiendes sobre la historia del cine en Japón o algún catálogo de las películas japonesas imperdibles para seguir conociendo más al término de esta Semana de Cine Japonés? Claro que sí, Roberto. Mira, yo siempre que doy este curso introductorio sobre la historia temprana del cine japonés, recomiendo mucho el libro de Donald Ritchie, que se llama Japanese Cinema, An Introduction, o en español, bueno, una introducción a la historia del cine japonés. El problema es que está en inglés, pero bueno, es uno de estos textos que son fundamentales. Japanese Cinema, An Introduction, de Donald Ritchie. Yo creo que esa es una muy buena base para que, bueno, de ahí puedas saltar a otros textos. El mismo Donald Ritchie ahí te refiere a otros textos, por si te interesa alguno de los temas en particular. Bueno, ahí puedes ir ampliando tu visión, pero es muy bueno empezar por este texto. Muchas gracias por la recomendación. A ver, vamos, yo creo, con las últimas dos preguntas antes de que nos dé la hora final de esta conferencia. Ella es de Prisma Gutiérrez. Dice, me gustaría saber si hubo mujeres cineastas, bueno, me imagino que durante esta época de los años 30 o tal vez de los años 50. Gracias y disfruté mucho la presentación. Muchísimas gracias por esta pregunta. Y la respuesta es un triste no. Hay una mujer cineasta en esta época, pero lamentablemente su obra está perdida. La primera mujer cineasta de la que conservamos su obra, de hecho antes era actriz, empezó actuando para, bueno, Yasujirō Ozu, para Kenji Misoguchi, es Kinuyo Tanaka. Kinuyo Tanaka es la primera mujer japonesa de quien conservamos obras como directora. Bueno, es lamentable que no tengamos mujeres directoras en esta época, pero bueno, así era esta cultura en este tiempo histórico. Gracias por la pregunta. Perfecto. Y bueno, vamos a ver con otra pregunta más. Es de un usuario de Zoom, no tenemos su nombre. Dice, muchas gracias por orientarnos a cómo ver esa época del cine japonés. ¿Se podrá hacer alguna similitud con la época de oro del cine mexicano, así como temas de la migración, etcétera? Y dice, muchas gracias. Muchas gracias, querido usuario de Zoom. Bueno, yo he intentado hacer estas comparativas, pero son, mira, podremos encontrar algunas similitudes, pero estas similitudes nos pueden desviar a pensar que, pues que sí tenían cosas en común, porque en realidad eran procesos distintos. Algunas de las similitudes que ahorita me acuerdo más, que está más patente, por ejemplo, es que, bueno, ambas, por ejemplo, terminan durante los 60s con el influjo de la televisión, con el influjo de los nuevos medios. Pero, por ejemplo, en México no tuvimos este corte brutal entre los años 30 y los 50 que hubo en Japón con la censura de los medios cinematográficos. Entonces, por ahí hay procesos que hacen que las dos épocas de oro sean bastante diferentes, aunque a veces puedan checar en fechas. Entonces, por ejemplo, en fechas podemos decir que se parecen, pero las particularidades de cada una de las dos, digamos, vertientes de cine son muy diferentes. Los dramas sociales, por ahí se me ocurren, ¿no? Estas películas sobre la gente común, sobre la clase media, baja, sobre la clase trabajadora,
se me ocurre por ahí que también podría haber algunas equivalencias, pero por ejemplo, de los Jidaigekis, del Chambara, de las películas de espadazos en México, pues no podríamos decir que tenemos esta tradición. Entonces, hay similitudes, sí, pero hay que tomarlas con pincitas y más bien analizar a los fenómenos por separado. Muchas gracias, usuario de Zoom, por esta pregunta. Perfecto, pues esa, lamentablemente ya llegamos a la hora final de esta interesantísima conferencia sobre las películas y sobre la época de los años 30 para que enmarque esta semana de cine japonés. Le doy muchas gracias a Salvador por acompañarnos, por compartirnos toda esta información. También muchas gracias a nuestro director Toru Ono de la Fundación Japón en México y a todos los que nos acompañaron en Zoom y en Facebook. A los asistentes les pedimos también, a los asistentes de Zoom les pedimos también un gran favor. Al terminar esta sesión se abrirá un enlace con una encuesta de satisfacción. Les pedimos responderla para poder seguir realizando más actividades como esta. ¿Una última palabra para despedirnos, Salvador? Simplemente agradecer a todos los que nos estén viendo, a todos los que vean la repetición y a todos los que estén aquí en el Zoom acompañándonos, a todos los que nos dejaron una pregunta y no la pudimos responder. Bueno, ya habrá otra ocasión en donde, bueno, la Fundación Japón nos facilita este espacio para comunicarnos y platicar sobre más cine japonés. Nos vemos en la Semana de Cine Japonés en Cineteca. No se pierdan las funciones del 2 al 14 de agosto. ¡Fuerte abrazo! Muchas gracias a todos. Del 2 al 14 pueden ver el calendario en la publicación del Facebook de Fundación Japón. Los esperamos a todos. Muchas gracias y buena tarde.